सारी दुनिया से प्यारे हम रो रो हारे हाथ जोड़ के सब छोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के Maksud aquí. Es el mejor amigo del hermano de Shama. Eres tan malo. Cada vez que te encuentras, me miras con ojos de amor. Si tus emociones son verdaderas, ¿por qué no me conoces y me expresas tu amor? Estoy ardiendo en el fuego de tu amor por 5 años. No sé si alguna vez expresarás o expresaremos por siempre nuestro amor sin palabras. Sí, gracias por el recordatorio, abogado. Estoy a punto de irme. No, no. Te estoy entendiendo. Mira, todos los documentos están completos. Ahora todo depende de tus pruebas y argumentos. Mire, señor abogado, escúcheme. El hecho de la cuestión es: esta trama se ha convertido en un asunto de mi ego. Nadie puede venderme una parcela en disputa. Y espero escapar. Sí. Bien, solo estoy llegando. Adiós. Entonces. Trama disputada. Con 2 papeles de propiedad. ¿Un fraude conmigo? Saludos. No, hermana, los asuntos de la corte seguirán. Es más importante conocerte. Iré a encontrarte tan pronto como esté libre de la corte. Está bien. Hazlo si realmente te gusta hacerlo. Pero hay una condición. La comida será de mi elección. Bueno. Adiós, vendré. Saludos, señor. Saludos. Larga vida, querida. ¿Dónde es? ¿Nuestro té? Señor, ella está durmiendo. Ella está durmiendo. ¿No sabe ella que estoy a punto de irme? Ella me dijo anoche que la despertara. Pero cuando la fui a despertar no contestó.
La volveré a llamar si quieres que lo haga. No, no. No perturbe su sueño, déjala dormir. No me iré por 4 o 5 días. Y volveré por la tarde. Si Dios quiere. Hola. ¿Qué? ¿Me estás diciendo esto? Que no debo confrontarlos, son personas influyentes. Dígales. Acerca de mí. Sí, porque han hecho papeles de fraude. Y me vendió. No, no, no les tengo miedo. No te enojes demasiado, afectará tu salud. Me está haciendo enojar. Me dice que debo tener cuidado. Tras la repentina muerte de Adil, tienes que asumir toda la responsabilidad. De lo contrario, a esta edad, no deberías estar trabajando. Sí, querida. La muerte del joven hijo me ha roto por dentro. Bueno, aún no soy tan débil que no puedo soportar esta carga. De acuerdo, querido. Desayuno. No. Llegaré tarde. Yo voy. Adiós. Adiós. Creo. Debería ver a Shahina una vez. De lo contrario lo extrañaré. Bien. Papá. ¿Qué es esto? Sabes, quería ver si mi papá se va a ir sin verme o no. Ver, tú ibas. Mi hija, pensé que no debo molestarte del sueño. En realidad, ¿y no pensaste que te vas por 2 días? ¿Cómo voy a pasar estos 2 días? Entonces debiste haber desayunado conmigo. Mira, yo desayuné sola. Papá, me tardé en despertarme. Bueno, ¿quién está acostado? Soy yo. Ay, Dios mío. Sí. Y había quitado la tela. Y no te encontré aquí. Detendría mi corazón pensando dónde se ha ido mi hija. Papá, ¿cómo pensaste que me iría sin decirte? Que me iré a algún lado sin informarte. No puedo pensar esto sobre ti. Sabes que ni siquiera puedo soportar ningún shock con respecto a ti. Mirad. Si viera que no estás aquí. Entonces, ¿cómo podría siquiera pensar algo? Papá, ¿por qué me quieres tanto? Hija. No he obtenido la respuesta a esta pregunta durante los últimos 24 años. Ok, déjame dejarte afuera. Venir. Venir. Está bien, hija. Yo voy. Mirad. Cuídate. Shenaz. Tú también la cuidas. Especialmente sobre la comida que come. Ella no come bien. Está bien, papá. Deberías reunirte con Harun también, él pregunta por ti en la mañana. No, 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 tú lo dejas. Insistirá en venir conmigo. ¿Cómo lo atenderé con acento agudo? Ya llego muy tarde. Bueno, adiós. Está bien, hija. Adiós. Larga vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi nieto es como un príncipe. Solo tiene 12 años. Y completó el Corán en 12 años.
Abuela, ¿obtendré el premio porque completé el Corán? Avaro. ¿Por qué lo regañas? Mi nieto ha hecho un gran trabajo. A una edad tan joven. Y mira a mi niño torpe. Él es tan viejo pero aún no ha completado el Corán. Hermano Maxud. ¿Quién más? Si estoy hablando de él. Hijo, por ahora. Tengo 500 rupias. Ve a gastar y disfruta. Tómalo. Gracias, abuela, puedo ir a comer helado. Sí, hijo, ve a comer helado y dáselo a tus amigos también. Gracias, abuela. Comparte con todos. Mamá, lo estás mimando demasiado. Nunca nos diste el dinero. No lo estoy malcriando. ¿Sabes cuando estabas esperando? Entonces ore a Dios. Que oh Dios, por favor, bendiga a mi hija con un hijo. Y mira, Dios, me escucho. Sí, mamá. Tienes razón. ¿Recuerdas que Illes estaba muy feliz? Por supuesto que sería feliz. Porque obtuvo el apoyo. ¿Sabes? Repartí dulces a todos. Entre la comunidad y los familiares. Y otra vez daré dulces a todos. Entre la comunidad y los familiares. De hecho, iré por mi cuenta. Y enviaré a Maxud a la casa de Bhisma. A casa de la tía Bhisma. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Él es la hija de mi tío. Él ya no está. Pero su hija sigue viva. Él es su hija, pero ella es muy astuta. Mira, mamá. Nuestra pequeña caja de dulces. ¿Por qué les va a importar eso? Les importa o no. Pero con gente como Sahawal. Se les debe recordar que también somos sus familiares. ¿Mamá, me voy? Escúchame. Escuchar. ¿A dónde vas? Mamá, hay un trabajo importante. Tú y tus obras importantes. Los conozco a todos. Sentarás a tus amigos inútiles. Has vuelto a empezar. ¿Debería quedarme en casa como las niñas? ¿Cuándo dije que nos quedáramos en casa como niñas? Tienes que actuar como niños. Todos los amigos de tu edad son padre de dos hijos. Y mírate, sigue soltera. No sé por qué te vas a casar. Mamá. Para siempre. Que cambiará tu situación para siempre. Todos me llamarán respetuosamente señor Maxud. Entonces trae una chica así, para que su situación pueda cambiar rápidamente. Ahora estoy pensando seriamente que necesito traer una chica. Ahora deja de soñar despierto. Y tráeme estas cosas del mercado. Hola. ¿Lo que le pasó? ¿Irá el señor Maxud a las pequeñas tiendas a comprar estas pequeñas cosas? No, el señor Maxud no irá, su padre irá. Callarse la boca. Bien, haz una cosa. Llévame a casa del tío Sahawal. Asad ha completado el Corán. Así que tengo que darles dulces. Al tío Sahawal. ¿Qué es? ¿Por qué te has puesto a sonreír al escuchar su nombre? Es pariente nuestro, me quiere mucho. Sí, es nuestro pariente. Mamá, ¿por qué no me das los dulces? Ya me voy, yo también iré allí. Yo entiendo todo, déjame traer los dulces. Tío Sahawal. No comeré, no comeré nada, comeré por la noche. Comer un poco. Aaron, ¿qué es? Es toda tu comida favorita. Ok, deja eso. Ayudaré a mi hijo a comer, vamos. No, no te comeré, no contigo. No quiero ni hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Me habías mentido. ¿Hice? Que el abuelo vendrá hoy. El portero dijo que se ha ido, vendrá mañana. Mi hijo, el abuelo tuvo que ir a la corte. Entonces, ¿por qué no me conoció? Aaron, estabas durmiendo, por eso no te preguntamos. El abuelo debería haberse ido después de conocerme. ¿Por qué quieres decir con eso? Cuñada. El señor debería haber conocido a Harun antes de ir. Era mejor. Pero tenía prisa. También fue a la habitación de Shahina. Podría haber dado unos minutos para Harun. No sería demasiado tarde. Saena es su querida hija. Él se ha vuelto aún más sensible con ella después de Adil. Cuñada. Puede cruzar la línea, pero... Harun es el único hijo del difunto hijo de la casa.
Él es el único heredero de esta familia. La empatía surge del corazón. ¿Estás diciendo que el señor no ama a Harun? Él lo ama. Pero el amor por él está en segundo lugar después de Saena. Ahora detén esto. Lleva esto a la cocina. Señora Shahin. Señora Shahin. La hermana está llamando, él ha venido. Bacta. Te he dicho varias veces que vengas en silencio. Y tocas la puerta pero no entiendes. Lo siento, puedo cortarte las uñas. Déjalo. Tengo que ir a la boda de Zainab, ahora tengo la uña rota. Y que gobernador ha venido que debo saludar a toda costa. No es gobernador pero conoces a tu pariente. Tú sabes a H.I. Cuñada te llamó. ¿Qué está haciendo la cuñada? Ella puede saludarlos. Ella está sentada allí, pero... El hijo de la tía Momtaz ha venido. Tijeras. Sí, exactamente, exactamente. Les diré que estás ocupado. Escuchar. Sí. Tú vas y... Dile a Bashir que saque el auto, aprenderé a conducir. Sacar coche. ¿Qué debo decirle a mi cuñada? Déjala, haz lo que te digo. Muchas gracias. Felicitar a la tía Momtaz en mi nombre. Vendremos pronto, Dios mediante. Déjalo. Dices que vendrás pero nunca llegas después. Recuerdo. Creo que fue la boda de Rashida. Fue la última vez que viniste. Hermano. La situación quedó así. Tras la repentina muerte de Adil en el accidente. Fue un periodo de luto. Entonces mis responsabilidades aumentaron debido a Harun. Se molestó después de que su padre tuve que cuidarlo. De hecho, lo olvidé por completo. ¿Cómo está Harun? ¿Está bien? Debe haberse vuelto travieso. Él está aquí, ha ido al jardín con Bacta. Se pone feliz viendo animales. Dios lo bendiga. ¿Y qué tal el tío? ¿Cómo es él? Él está bien. ¿Dónde está? ¿Está él en casa? Ningún papa ha salido a trabajar con respecto a la trama. Y sí, tampoco puedo ver a Saena aquí. ¿Se ha ido con el tío? No, no con papá. Papá se reunió con alguien con respecto a la trama. Shahina está en la habitación. ¿Debería llamarla? No, es necesario. Vendré de nuevo, si Dios quiere. Bien, me iré. Al menos toma un poco de té. Eso es todo. En mi camino aquí bebí jugo. Ok, muy bien. Bashir. Hola. ¿Usted está aquí? ¿Cuándo viniste? En este momento, yo voy. En realidad, no lo sabía. Y le dije a Bacta que te lo contara. Sí, Bacta, ella me estaba diciendo algo. En realidad me estaba limando las uñas. Cuando de repente vino se me rompió la uña. Empiezo a regañarla, entonces no sé qué estaba diciendo. Así que estabas tan preocupado por tu uña, que ni siquiera la escuchaste. Ahora veo que mis uñas se ven tan mal. Por cierto, no creo que tengas que arreglarlos. Tus manos ya son muy hermosas. No tienes derecho a elogiarme tanto. Señora, déjeme enseñarle a conducir. No necesito que nadie me enseñe. Puedo hacer todo por mi cuenta. Anda tú. Por cierto, creo que te estás confiando demasiado. ¿Qué pasa si el coche? ¿Por qué será así? Hago todo después de mucha consideración. Por eso mi trabajo nunca sale mal. Entonces todos deberíamos hacer nuestro trabajo contigo, para que nuestro trabajo no salga mal también. No puedo dar garantía para otros. Thank you.
Mantén la cabeza recta. Ni siquiera te importan tus pelos. ¿Qué estás haciendo? Le estoy haciendo los pelos. Es tan vieja que no sabe hacer pelos. ¿Dónde está la goma? Mamá, ¿por qué el hermano Maxud está tan feliz? Ha ganado algo. Que Dios mantenga siempre feliz a mi Maxud. No digas esas cosas. Amén, que Dios lo tenga feliz, siempre lo bendiga. Pero déjame saber cuál es el secreto de la felicidad. Él había ido a la casa del hermano Sahawal. Está muy feliz desde que volvió de AHI. Que Dios lo bendiga con abundancia. ¿Qué? Mamá, creo que está soñando demasiado. Siempre debemos soñar en grande. No deberíamos tener imaginación conservadora. Por cierto, Maxud es mi hermano. Pero Dios no lo quiera, se vuelve muy feliz entre las chicas. Él es tan coqueto. Shahina no es una chica ordinaria. Esto es lo que te estoy diciendo. Ella no es una chica ordinaria. Ella es una chica especial. La única hija del señor Sahawal. Escogerán al hombre con mucho cuidado. Mi hijo no tiene defectos. Simplemente no quería casarse. Por lo demás había muchas chicas. Dios lo bendiga, mi hijo es uno de su clase. Y él también es muy guapo. ¿Hay otros rasgos en el hermano Maxud además de este? ¿O siempre los contarás? Mamá Sonia pertenece a una familia muy rica. ¿Y qué tiene Maxud? Algunas tiendas que le dejo papá. Apenas completas tus gastos con su renta. Sale de casa disfrazado. Como si fuera el dueño de las fábricas. Rashida. Tú eres su hermana. Soy su hermana. Por eso digo que lo casen con una chica normal. ¿Quién cuidará de su estilo de vida? ¿Yo, tú o Maxud? Lo que sea que es. El marido siempre es superior. Está bien. Pero dime por qué el señor Sahawal casará a su hija. En nuestra familia. Pero si estos pensamientos te hacen feliz a ti y a Maxud, entonces que Dios te mantenga feliz. Celebrar la felicidad. ¿Alguna vez dirás algo bueno? Siempre dices cosas malas. No son cosas malas, es la verdad. Por cierto, no creo que tengas que arreglarlos. Tus manos ya son muy hermosas. Vistiéndose y sentándose con una actitud. Nadie se convierte en un hombre de negocios rico. Mi mamá. Nadie se convierte en un hombre de negocios rico. Tú naciste así. Todas estas cosas complicadas que dices. No lo entiendo, solo dilo claro. Mamá, algún día me convertiré en un rico hombre de negocios. Y habrá una tabla fuera de nuestra casa. Señor Maxud. Villa. No Villa. Señor Maxud, desempleado. ¿A qué hora estás esperando? Eres demasiado mayor para casarte. ¿Qué debo decirle a la gente para su propuesta de matrimonio? La gente se burla de mí. Mamá, no tienes que preocuparte por eso. Mamá, un hombre nunca envejece demasiado para el matrimonio. Si Dios quiere, cuando le pido matrimonio a una chica, ni siquiera me hará una pequeña pregunta. Estoy teniendo una conversación seria. Y tú estás bromeando. Mamá, no estoy bromeando. No me estoy burlando. Mira, mamá. ¿Dónde nos falta? Gracias a Dios tenemos tiendas. Tenemos todo.
La gente nos respeta, obtenemos alquileres de tiendas. Nos sentamos en casa cómodamente y comemos fuera. Esto es lo que estoy diciendo. Gracias a Dios, que tenemos tiendas. La gente nos respeta, pero tú no haces nada. ¿Qué deseas? ¿Qué tengo que hacer? Que debería desalojar las tiendas y sentarme allí como vendedor. ¿Es esto lo que quieres? Ni siquiera puedes hacer eso. Eso es suficiente, mamá. Para. Desempleado, te lo digo, te lo estoy diciendo. Cualquier dinero que obtengamos de las tiendas lo gastas todo en... Solo te estoy pidiendo que necesites supervisar. Estoy haciendo eso. No me supervises. Desgraciado, tienes que supervisar las tiendas. Me siento en casa durante 2 días y empiezas a burlarte de mí. Si papá estuviera vivo... ¿Qué? Ahora te acuerdas de tu padre. Si estuviera vivo no diría nada. Él se encargaría de todo. Él murió por tu culpa. Él murió por tu culpa. Papá, te dije por teléfono que no traigas nada de mí. Querida, esa fue tu decisión. Pero es mi felicidad. ¿Cómo podría volver a casa con las manos vacías? ¿Con las manos vacías? Creo que no fuiste a la corte, sino que fuiste de compras. Deja eso. Ahora dime, ¿te gustaron estas cosas? Los amé. Ellos son muy buenos. Shenaz. Tómalo. Esta ropa es para ti. Papá, muchas gracias. Sí. Si Adil viviera hoy, él sería muy feliz de ver esto. Por favor, cuñada, no llores. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesto? Creo que alguien está muy enojado. Te ves muy molesto. Ven aquí, ven aquí. Ven, siéntate aquí, hijo Aaron. Mira, aquí hay un jeep para ti. Bueno. Y esto es para ti. Un avión. Bueno. Y aquí está un carro. En este carro tu mamá se sentará contigo. Y tu tía se sentará en el asiento trasero. No, no dejaré que la tía se siente en el auto. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas sentarme? Ya tienes tantos regalos. Celos. Está bien, entonces deberías llevarte toda esta ropa y joyas. No, no soy una chica. Voy a usar el arma. No, 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 hijo, ¿qué haces? Me diste mucho miedo. No deberías jugar con armas. Papá, ¿por qué la miras así? Tu hija no ha cambiado. Sin hija. Estaba pensando en otra cosa. Yo también estoy viendo esto, ni siquiera has comido. Hija. Comí galletas con té por la noche. Así que estoy lleno. Ahora no quiero comer. Shenaz. ¿Estaba todo bien? ¿Vino el gerente y dio el informe? Sí, papá, él dio el reporte. Hablaba de tierno, le pedí que hablara contigo. ¿Vino alguien más? No. Sí. Él vino. Su nombre es Momtaz. No, él es el hijo de Momtaz de la tía. ¿Cuál es su nombre? Maksud. Vino Maksud. Trajo dulces. Así que le dije que iremos a tu casa. Y sí. Papá también vino, nuestro viejo sirviente. ¿Cuál era su nombre? Dime, Shahina. No sé, no recuerdo los nombres de todos. Creo que fue Rahim, ¿no? Sí, fue Rahim. Él vino. Estaba pidiendo 10,000 rupias. Tuvo su quinta hija. Lo necesitaba para operar. Primero negué, luego no pude detenerme. Así que le di. Dijo que lo devolverá una vez que reciba el salario. Querido, qué bueno que le diste. Mira, Dios se complace mucho cuando ayudamos a los demás. No lo devolverá.
Su hija murió el año pasado, ahora tiene otra hija. ¿Por qué no se sienta pacientemente en su casa? No, hija, no debes decir eso. Un ser humano siempre está obligado por sus deseos y anhelos. En lo que respecta a la devolución del dinero. Si tenemos el dinero. O se lo damos a otro. En tiempos importantes, siempre ayuda. Papá, ¿por qué estás sentado en el césped en este momento? ¿Estás preocupado por el caso? No, mi querido. Si Dios quiere, ganaremos el caso. Si tienes tantas esperanzas, ¿por qué estás estresado? Te vas a dormir a las 9 de la noche. Y hoy estás cansada. Hay otro problema. Hija. Estoy preocupada por el matrimonio de Shahina. El matrimonio de Shahina. Papá, hay muchas propuestas para Shahina. Es solo. Cuando te gusta alguien, Shahina rechaza a esa persona, eso es todo. Sí, hija. Fui a la casa de la hermana. Ella me habló de algunas propuestas en sus leyes. Ir a la corte era solo una excusa. En realidad quería ver algunas propuestas. Pero papá, ni siquiera lo mencionaste. Entonces, ¿te gustó alguna propuesta? ¿Eran parte de nuestra familia o no? Uno de ellos es médico. Vive en el extranjero, es cirujano ortopedista. Y el otro tiene negocios de cuero. Esto es muy bueno. Pero querida, sabes, no puedo enviar a mi hija a otro país lejos de mí. ¿Y qué tal el del negocio del cuero? Él no es guapo. Eres un hombre y sigues diciendo esto. ¿Quién mira la cara del hombre? Hija, tenemos que ver. Sabes, Shahina admira la belleza. Sabes, ella ni siquiera usa zapatos con diseños ordinarios. Zapato. Papá, estamos hablando de seleccionar a tu yerno. Sí, un yerno. El yerno del señor Sahawal. El marido de Shahina. No puede ser un hombre ordinario. Él tiene que ser perfecto. Pero no hay nada perfecto en este mundo. Y puedo hacer cualquier cosa por mi hija. Vamos, papá, ahora descansa. Bien, te vas. Vendré. Bueno. Señor, tome un poco de té. Bhakta, ¿cómo estás? Estoy absolutamente bien. ¿Por qué te ríes? Señor Maksud, decir esas cosas que no puedo dejar de reír. Azúcar. La cantidad que quieras. Pero no le pongo azúcar a mi té. No sonríes a menudo, y también disminuís la dulzura en tu vida. ¿Quién dijo que no sonrío a menudo? Cada vez que pienso en ti, veo una cara seria, una cara que forma preguntas directas. ¿Entonces piensas en mí? Sí, cuando te encuentro una vez, entonces te pienso en la mañana, en el mediodía y...
por la noche. ¿Qué pasa con el resto de los días? Por el resto del día, solo pienso que si me encuentro esta vez. Entonces te diré que es ajena. Sigue sonriendo. Te ves bien. Es cierto que te quiero mucho. Pero al considerar este amor mío como debilidad, no seas desobediente. ¿Cómo te atreviste a decirme esta cosa inútil? ¿Cómo te propusiste? ¿Cómo le propusiste un hombre tan ordinario para ella? Dime. Un hombre que solo tiene unas pocas tiendas a nombre de la propiedad. Y eso es todo. No puedo casar a mi hija con un hombre tan ordinario. नहीं तोड़ते दिल जो